Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta transmisión en vivo otra vez. Mi nombre es Miguel Ángel Payares, periodista de negocios. Les doy la más cordial bienvenida a esta transmisión en donde hablaremos de distintos temas muy importantes en estos momentos en donde una pandemia, una recesión amenaza la economía mexicana y bueno, hay que estar preparados y hablar de estos temas. Hoy vamos a tener invitados de lujo, vamos a tener personas que saben de este tema, que están queriendo comunicar algo. Y bueno, en primer lugar quiero decirles que va a estar Marisol Huerta. Ella es subdirectora de análisis del Banco B por Más y nos va a hablar cómo es que están en este momento las bolsas de valores, qué está pasando con el mercado financiero, qué está ocurriendo en este momento con todo el tema de la recesión. Y bueno, antes de pasar con ella, déjenme decirles que en este momento estamos atravesando un momento de dificultades. El tipo de cambio se disparó, ya estamos en 24 pesos por dólar. Ayer estábamos en 24.61 pesos por dólar en el tipo de cambio, hoy estamos en 24.39 en el dólar al menudeo. Creo que este es un momento que hace falta la reflexión y para eso tengo a Marisol Huerta en la línea que creo que ya me está escuchando. Marisol, ¿me escuchas? Vamos a pasar con ella y vamos a hablar sobre todo de cuál es su percepción de lo que está haciendo las bolsas. Yo creo que en este momento, ¿ya me escuchas, Marisol? Es un momento muy importante para saber el sector bursátil cómo estás. Hola, Marisol. Bueno. Hola. Hola, amiga, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Oye, amiga, pues preguntándote principalmente qué está pasando en la economía, el sector bursátil, las bolsas cayéndose, el tipo de cambio pues está disparándose. ¿Cómo estás tú viendo como analista lo que está pasando? Pues mira, ya en este mes, o sea, digamos que vamos a hacer un contexto más, un poquito más amplio. O sea, sí, efectivamente, el mes pasado fue un mes bastante caótico para los mercados. Observamos caídas de doble dígito. En el balance, incluso en el año, los mercados, el Standard & Poor's, por ejemplo, trae una caída de 20%, el Dow Jones, perdón, 20%, 17% el Standard & Poor's. Pero si tú revisas cómo se han comportado lo que ha sido los primeros días de abril hasta el día de hoy, el balance o lo que va del mes trae un desempeño positivo, están avanzando cerca del 3% los mercados. Y bueno, la situación ahorita tiende a decir que está un poco más estable, incluso el día de hoy los mercados están ligeramente con variaciones marginales al alza. En general hablamos de un escenario volátil, pero que tiende a tener estabilidad. ¿Por qué? Porque todas las medidas de estímulo, tanto monetario como fiscal, que han venido dando los diversos gobiernos a nivel mundial, pues bueno, están ayudando de alguna manera a que la situación o que el escenario, digo, sí se ve negativo, sí se está estimando fuertes caídas en el PIB, pero bueno, que estas medidas tengan su fin, que es justamente ser un paliativo o ayudar para que la caída no sea tan fuerte como pudiera ser, ¿no? Entonces, si a esto también le sumas las noticias de que ya está existiendo una tasa de disminución, o sea, China ya no está presentando casos, el día de ayer los mercados estaban muy optimistas porque mercados como España, como Italia, ellos estaban teniendo incluso ya una tasa de descenso en el número de muertes que se tenían. Hoy España repuntó un poco, pero bueno, ya esto te está dando de alguna manera como una tendencia de cuándo puede salir. O sea, si bien vemos gráficas y estamos observando que en Estados Unidos esta y la siguiente semana es la parte más crítica para la parte del coronavirus, hoy el presidente de Estados Unidos estaba hablando ya de un programa para poder empezar a abrir la economía, es decir, empezar todos estos estados en donde no se notó, no se dio fuerte el contagio, empezar a reactivarlos. Está hablando de que esto sería en 4 semanas, estamos hablando prácticamente de mediados de mayo. Las gráficas o quienes están haciendo todos los estudios están hablando de mediados de mayo, finales de junio, incluso hay escenarios positivos y negativos. El positivo sería que en junio se estuviera ya reabriendo, mediados de junio se estuviera reabriendo la economía en Estados Unidos, y el negativo que sería julio. Y ahí nos vamos a la parte de México, en donde también para México, pues bueno, siguiendo como estas gráficas que han venido mostrando, aún nos falta un periodo crítico,
para tener con respecto al coronavirus y ya después de esto comenzar a salir. Pero bueno, te Muy bien. repito que en general eso es lo que podríamos ver ahora de los mercados después de un mes donde fueron fuertes caídas. Todos estos apoyos que se están dando a nivel global están conteniendo una caída muchísimo más fuerte, lo cual no quiere decir que van a contener una fuerte caída de las economías. Muy bien. Ahora, pasando ya del tema especializado, déjame saludar a todos los que nos están viendo: Daniela, Teresa, Josefina, Argel, sí, Lauro, Angelina, Mónica, Tirual, Mari, Elizabeth Hernández, Marisún, Flores Félix. Bueno, todos, quisiera, ¿qué está pasando? O me gustaría pasar ya a términos llanos y sencillos, Marisol. Estamos viendo que el IPC, que es la muestra, la principal muestra de la Bolsa de Valores, tiene una caída. Explícanos un poco qué es el IPC, qué se refiere esta muestra en el mercado, por qué debemos estar atentos o qué nos está diciendo de la economía mexicana este indicador que bueno, ha pasado, aquí tengo ahorita, está en 34 mil unidades, pero pasó de las 45 mil a inicios de, déjame ver, estamos viendo a enero 45 mil y ahorita estamos en 34 mil, ¿no? ¿Qué nos dice esto de la economía, Marisol? Bueno, definitivamente el mercado en México va retrasado con respecto al escenario y aparte las medidas que se han dado para la cuestión de la pandemia, porque bueno, finalmente ahorita todo en el IPC o todo en el mercado ronda en base a esta situación de la crisis del virus que atacó a nivel global y bueno, pues lo que hizo fue que muchos inversionistas pues, se salieran del mercado. Me preguntabas qué es el IPC, es el índice de precios y cotizaciones, es un índice como tal que mide de alguna manera el comportamiento de las 35 emisoras más bursátiles dentro del mercado accionario y que te va diciendo, es como un indicador, no sé, como un termómetro que te va diciendo cómo están los inversionistas considerando que se va a ir hacia adelante pues, la economía y las acciones en las que están participando. Recuerda que los inversionistas siempre te compran expectativas, o sea, tú cuando compras una acción, lo que tú estás esperando es tener utilidades. Para que tengas utilidades, la acción en la que estás entrando o el índice en el que estás entrando, consideras que va a tener ganancias. Si tú ves que esas expectativas se deterioran, pues sacas tu dinero como inversionista y te vas a activos que son más seguros, por así decirlo. El mercado accionario siempre se considera un activo de mayor riesgo y hay otras opciones, como son los bonos, como es el dólar, como diversos instrumentos que hay que te dan de alguna manera una mayor certidumbre de lo que puedes estar ganando. Entonces, el hecho de que el índice vaya cayendo es que las expectativas que tú tenías para esa economía, en este caso la de México, o para ese activo en particular, no van a Bien. crecer como tú estabas esperando. Y entonces lo que hace el mercado, lo que hacen los inversionistas es retirar sus inversiones y buscar opciones que sean más seguras. Ahorita, el día de hoy el mercado trae una variación ligeramente a la baja. La verdad es que a como vimos las caídas de 5 o 6%, lo que estamos hablando ahorita, que el mercado la baja, simplemente hay cautela. Recuerda que mañana, o sea, lo que es jueves y viernes, los mercados en México no van a operar. Entonces, ahí también hay un efecto de precaución. Mañana hay eventos muy importantes también a nivel internacional que los inversionistas, bueno, pues no lo van a tener presente. Y entonces, el lunes que lleguen al mercado, tienes que ver qué es lo que sucedió. Hay temas como la parte del petróleo. Que mañana van a tener una reunión en Rusia e Irán para ver lo de la producción, y en ese sentido, yo creo que lo que ahorita trae el mercado es una señal de cautela por los días feriados que va a tener. Muy bien. Amiga Marisol Huerta, subdirectora de análisis del Banco B por Más, termino nada más con una pregunta. Tú corrígeme si estamos en lo correcto. En estos momentos de crisis también hay oportunidades, algunas acciones que podrían estar muy sobrevaloradas o muy altas para acceder a ellas. Uno puede comprarlas y esperar que pasando esta crisis puedan aumentar su precio. ¿Es correcto o cómo verías tú este momento para No, sí, invertir? definitivamente. O sea, siempre decimos que, de hecho, todas las emisoras están muy castigadas. Hay acciones que incluso se les ha castigado fuertemente. A pesar de que su tendencia no es la mejor, también se han salido pues drásticamente considerando un escenario pues peor al que podamos estar viviendo. Entonces, ahí es importante nada más seguir a las acciones. En mi caso, yo te diría,
seguir a tu asesor que te diga más o menos por dónde podrías estar y ver cuáles acciones ya están por debajo. Nosotros en Benformas hemos hecho diversos reportes en dónde están las emisoras atractivas. Puedo decirte dentro del sector que llevo, que es la parte de consumo, sí te quiero decir que Walmex se ve muy fuerte a pesar de que ha caído empresas como Arca. Porque en la parte de consumo, digo, hablamos de Walmart, de Chedraui, estas empresas, bueno, ahorita están teniendo como el boom de las compras que está haciendo el consumidor y entonces sus resultados pueden ser positivos. No así, por ejemplo, compañías que vemos con cierta cautela, que como ya lo has señalado, no sabemos aún cómo van a reaccionar, cómo se van a reaccionar, que son empresas departamentales, es el caso de Liverpool que tiene un mes que va a cerrar o todas estas empresas que están ahí. Empresas restauranteras donde encontramos Alsea, que sabemos que ahorita tienen cerrado, no están vendiendo y eso pues definitivamente te está contrayendo sus números, pero bueno, si esto que esperemos se recupere pronto para, no sé, para los meses de mayo, de junio, ya ahí puedes empezar a ver cómo es que el consumidor sale. Mira, la verdad es que he hablado con muchas de las empresas y están optimistas porque dicen, bueno, nosotros creemos que una vez que pase el riesgo, la gente va a salir y estar tanto tiempo encerrada te va a hacer que vayas y compres. Y entonces, pues los meses malos se pueden promediar con meses buenos. Entonces, digo, no lo sabemos, pero sí tenemos que tenerlo muy en el Presente. tintero para saber cómo empezar y ver las emisoras y en qué momento puedes entrar. Muy bien, Marisol Huerta, subdirectora de análisis de Banco Benformas. Amiga, muchas gracias por esta entrevista, por darme un poco de tu tiempo, apoyar también al auditorio con esto. Y pues que tengas muy buena tarde, muchas gracias. Gracias a ti, hasta luego. Ahora vamos a pasar con otra entrevista con Pilar Torres. Pilar Torres es la directora de Crisis y Riesgo de Llorente y Cuenca. Esta agencia tiene diversos temas, pero uno de los que quiere plantear es la importancia que las empresas deben de considerar hoy en día en materia de comunicación y cuidado de la reputación. Ahí es donde pues nos quiere hablar y quiere comentar un poco de este tema, Pilar, y la verdad es que me parece un tema muy interesante, además de que Llorente y Cuenca, pues es una de las agencias más reconocidas en el país. No sé si me escuchas, Pilar. Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? ¿Me escuchan todos? Yo te escucho perfecto, amigos en el auditorio también. Ustedes escuchan bien, espero que sí. Estamos muy bien en los audios, Pilar. Y bueno, quisiera comentar un poco como cuál. Primero, platícanos quién es Llorente y Cuenca, qué es lo que tú haces ahí y pasamos después al tema, si te parece. Claro que sí. Bueno, Miguel Ángel, y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Felicidades por ese tipo de conferencias que estás dando, la verdad son muy asertivas para la gente que te está escuchando, sobre todo para el tema de toma de decisiones e ir tejiendo un poco esta crisis que es día a día, ¿no? Y con expertos, ¿no? Entonces, la verdad, antes que todo, felicitarte por esta gran labor que estás haciendo como periodista. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, Llorente y Cuenca somos la agencia ya número uno aquí en México por Mercado 2.0, llevamos en el país 13 años. Y a nivel global estamos en toda habla hispana. Somos una agencia de origen español con más de 25 años en el mercado, siendo la número uno en España y en habla hispana la número uno. Tenemos presencia en toda Latinoamérica. La verdad, nuestra historia de éxito ha sido muy rápida. Nuestro fundador, José Antonio Llorente, es un gran consultor, un hombre muy visionario y obviamente ha sido un crecimiento de manera exponencial, sobre todo en temas de reputación y comunicación. En temas también de asuntos públicos para diversos sectores, ¿no? En tanto público como privado. Tenemos también una red de aliados externos. Hace poquito acabamos de firmar una alianza. Nosotros tenemos presencia en Estados Unidos, pero no de manera operativa, sino más bien como un holding en Miami, Nueva York, con el fin de que los clientes que tienen presencia allá y son de acá y tienen operaciones en Latinoamérica se puedan atender de manera mucho más cercana y oportuna. Y tenemos alianza con una de las mejores agencias que manejan comunicación y reputación y crisis management en Estados Unidos, que se llama Finsbury. Ellos están presentes en Nueva York y en Washington, D.C. Y bueno, ahorita con el tema del COVID hemos trabajado mucho de la mano, porque creemos que como consultores lo más importante también es tener la apertura de escuchar
recomendaciones de colegas, ¿no?, que están en otras partes del mundo y nos han enriquecido mucho en esta crisis que estamos viviendo. Y yo personalmente lidero el área para México de crisis y riesgos. Ha sido una travesía muy interesante y la verdad muy satisfactoria, porque México es un mercado que representa bastante para como agencia, pero sobre todo es un mercado bastante interesante en términos de comunicación. Es un país que para Latinoamérica es un país punta de lanza en todos los sentidos siempre. Y lo que hemos hecho es asesorar a empresas, a personas públicas, morales, etcétera, sobre cómo manejar una situación, ¿no?, que pueda poner en riesgo su reputación o ver o bien atender en el momento la gestión de una crisis que estén viviendo. Como Llorente y Cuenca tenemos una filosofía, y esto es que el reto para mí como líder aquí en México de esta área es más bien empezar a tejer una cultura de prevención. En México aún nos falta un poco esto. Hay países como Estados Unidos que la gente ya invierte más, o empresas en temas de prevención de riesgos. Entonces esperamos que en México con esto del COVID sea como también un aprendizaje de cómo empezar a invertir en temas de consultorías para prevenir. Muy bien. Pilar Torres, de Llorente y Cuenca, me dices, directora de crisis y riesgos en esta agencia, la principal, me dices, en todo América Latina, habla hispana, ¿verdad? Latinoamérica. Correcto, sí, somos la número uno de agencias en términos de relaciones públicas y desde el año pasado la número uno ya en México. Pilar, déjame saludar a la gente que se ha unido, Mayra Bernet, Marco Vinicio, Renata Maya. Gracias por estar viéndonos. Y yo quisiera preguntarte, como experta en comunicación, reputación y crisis, ¿cuál es simplemente, muy breve, tu análisis sobre lo que deben hacer, lo que están haciendo y lo que no deben hacer las empresas en estos temas? Mira, rápidamente, como sabes, Miguel Ángel, es una crisis sin precedentes. Sin embargo, en términos de crisis, lo más importante es primero ir midiendo, ¿no?, y tener un esquema de escenarios potenciales de riesgos. ¿A qué me refiero con eso? Ir tejiendo de día a día cómo cada acción que una empresa tome pueda eso apuntalar para que pueda afectar su reputación con las diversas audiencias clave que tiene. Y estoy hablando desde los consumidores, autoridades, proveedores, clientes, etcétera, ¿no? Esa es la primera medida que deberíamos estar pensando. En segundo, pensar en términos de comunicación, el fondo, la forma. Creo que hay ejemplos que tú como periodista podrías vislumbrar quiénes lo han hecho bien y quiénes lo han hecho mal, ¿no? Y eso también es un tema de aprendizaje. A veces creemos que la comunicación puede ser sencilla y decir, pero la clave está en el modo en que decimos las cosas y en los medios en que lo comunicamos, ¿no? Hay que tenerlo súper claro eso. Y en tercero también, creo que México, en el caso específico en México, nos tocó un poco más tarde, ¿no? Digamos, las medidas para empezar a atacar esta crisis, ver lo que están haciendo otros países, otras empresas en otros países del mismo sector. También el tema del benchmark nos ayuda mucho en una crisis que, pues como lo sabes, a nivel, es una crisis a nivel global y pues en la historia creo que no hemos vivido algo así, entonces también es bien importante. Y por último, creo que la parte muy importante es pues, el tema de adaptabilidad a esta crisis. Me refiero en el tema de logística, en el tema de producción, en el tema operativo de una organización. Hoy México, el salir, te lo voy a poner un claro ejemplo, para muchas organizaciones el aplicar el home office, muchas no estaban preparadas para esto. Entonces creo que también va a obligar al mercado mexicano a empezarnos a emerger, vaya, ya lo estábamos haciendo, en la aplicación de nuevas tecnologías. Entonces eso también es interesante y esto creo que lo estamos viendo día tras día. Muy bien, pues estamos platicando con Pilar Torres, quien es directora de crisis y riesgos de Llorente y Cuenca. Saludos, Claudia Azul del Cielo, que es parte familiar y también periodista en una televisora aquí en México. Juan Carlos Flores y las diferentes personas que están añadiendo. Pilar, como experta en comunicación y cuidado de la reputación, ¿qué es lo más grave, y con esto quisiera cerrar, que le puede pasar a una empresa que toma este tema de la comunicación como algo sencillo, que no se necesita práctica, que pueden comunicar lo que sea y como sea sin mayores repercusiones? ¿Qué es lo más grave que puede enfrentar una empresa por no tener cuidado de estos temas? Bueno, creo que primero que nada,
no le ponen peso a la comunicación es porque al interior, dentro de su plan de negocio, su estructura, no lo tienen medible. Y la comunicación se puede medir a través de KPIs. Y esto también apunta a la reputación. Y la reputación mide incluso en generar mayor ventas, mayor consumidores, mejores tratos con proveedores, etcétera, ¿no? Entonces, lo peor que le puede pasar, Miguel Ángel, pues es que la empresa quiebre, ¿no? O bien un problema mediático, y hoy no nada más son en medios, sino en redes sociales, claro, donde los consumidores, ¿no? Puedan incluso, pues hablar mal de una marca. Y, ha pasado, perdón que te interrumpa, pero ahí vemos casos como Dragon Mart, que por todo el tema mediático, pues no pudo abrir en México, ¿no? Porque no supo medir las consecuencias de algunas comunicaciones. Y vemos otras, como tú dices, que quiebran o no se abren. Exactamente. O sea, tiene que ver mucho el tema. Mira, tú que haces periodismo, mejor que nadie lo sabe, ¿no? En el momento que una persona, empresa u organización, ¿no?, no tiene la sensibilidad del mensaje que está emitiendo y a quiénes se lo está emitiendo, ¿no?, y ver todos los frentes abiertos que ese mensaje podría llevar, creo que ahí está el error más grande. Y también creer que todos son hacedores de comunicación. Hay gente experta, ¿no?, que nos dedicamos a gestionar mensajes puntuales, clave y de la mejor manera asertiva. Y creo que esta crisis nos está enseñando también a tomar el valor agregado y el peso que tiene la comunicación para cualquier manejo de crisis, sobre todo porque hoy, y tú lo vas a saber mejor que nadie, Miguel Ángel, estamos ahorita en una plataforma hablando contigo, ¿no? La comunicación ha emigrado. Hoy la gente, con el poder de un clic, se puede enterar qué hace su marca. Estamos metidos en un mundo donde la transparencia y el diálogo abierto es bien importante porque tus consumidores están ahí observando. Y hoy los consumidores sí demandan mucho el tema de qué hace la empresa por mí o por mi comunidad. Entonces, cada cosa que puedas hacer o no, sí puede ser como tú lo acabas de hacer, incluso no poder abrir una operación o cerrar la operación. Muy bien. Pues, Pilar Torres, tu segundo apellido es Ospina, ¿es correcto? Es correcto, Miguel Ángel. Directora de Crisis y Riesgos de Llorente y Cuenca, la principal agencia de relaciones públicas comunicación en Latinoamérica. Muchas gracias por la entrevista, Pilar, que tengas muy buena tarde. Gracias a ti, Miguel Ángel, e invitarlos a nuestro portal. Sí, claro, adelante, adelante. llorenteycuenca.com, para todas las personas que no saben cómo gestionar esta crisis, hemos creado el Observatorio GIC, y ahí estamos subiendo las mejores prácticas, lo que estamos haciendo en España, lo que hacemos en Portugal, lo que estamos haciendo en Colombia, Argentina. Creo que podría también servirle a las personas que están manejando la comunicación de las empresas, ¿no?, para que vean las mejores prácticas de cómo se está tejiendo esta crisis. Bien, y fíjate que yo, que como periodista, algunas empresas que se acercan y no tienen agencia, es parte de lo que primero les recomiendo es acércate a una agencia, porque a veces cometes demasiados errores si no tienes la asesoría de unos expertos como Llorente. Muchas gracias, Pilar, que tengas muy buena tarde. Igualmente, Miguel Ángel, gracias. Ahora vamos a pasar, amigos, con una entrevista muy interesante. Vamos a entrevistar a Eduardo Vázquez. Él es el CEO de Agua Capital. Nos va a platicar de qué se trata esta empresa, qué es lo que está haciendo. Y bueno, vamos a... Él ya está conmigo en la línea. No sé si me está escuchando en este momento. Ya creo que me está escuchando. Sí, Miguel Ángel. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Eduardo? Oye, pues muchas gracias por tu tiempo. Gracias por darme esta entrevista. Y el tema del que vamos a hablar, me pareció interesante entrevistarte porque es el agua como un aliado clave en este momento frente al coronavirus. Vemos algunas partes de la sociedad, algunos municipios que no tienen agua, que han frenado algunas vías de comunicación demandando. Claro que el agua es indispensable, pero primero platícame, Eduardo, ¿quién es Agua Capital? Ponme un poquito en contexto. Muchísimas gracias de nuevo por la oportunidad de platicar contigo, con todo el auditorio. Para nosotros es muy importante poder estar con ustedes intercambiando ideas sobre este tema que consideramos es crítico. Y como bien dices, iniciando con una reflexión acerca de nuestra organización, es importante decir que es una asociación civil que está constituida en su mayoría por un grupo importante de empresas que tienen un interés muy específico en promover la seguridad hídrica, en este caso en el Valle de México, a través de soluciones innovadoras, fomentando el diálogo, generando información,
proponiendo nuevos proyectos y nuevos modelos de gestión de agua en el Valle de México, y que tenemos una serie de aliados estratégicos especialistas en el tema, tanto del sector público como del sector social, sector privado, la academia y organismos internacionales. Y lo que buscamos en muchos sentidos es articular esfuerzos para implementar las mejores prácticas, las acciones aprendidas en este tema de especial complejidad, como es la gestión del agua y, por supuesto, la seguridad hídrica en el Valle de México. Eduardo, creo que una excelente explicación. Ahora te pediría que fuera, en términos llanos, como asociación civil, ¿ustedes qué hacen? Un ejemplo. Sí, trabajamos proyectos en campo, por ponerles un ejemplo. En el sur de la ciudad, en suelo de conservación, en el área de Topilejo, hemos impulsado un trabajo que promueve, a través de trabajo de conservación y reforestación, mejores prácticas para promover la infiltración y la recarga en el acuífero. Es importante recordarle a la gente que la principal fuente de agua de la ciudad se encuentra en el subsuelo, en los acuíferos del Valle de México, y lo que estamos tratando con este tipo de proyectos es generar pruebas piloto que demuestren el valor de estas intervenciones, porque si no cuidamos la sobreexplotación o atendemos la sobreexplotación que tienen los acuíferos de la ciudad, a largo plazo estamos enfrentando, y ya desde el presente, circunstancias muy complejas. Muy bien. Importante señalar que más del doble del agua de la que se recarga natural, de manera natural en los acuíferos se extrae, lo cual nos hace vivir en una crisis de sobreexplotación muy relevante. Oye, pues ese dato está interesante. Déjame nada más, saludar a la gente que se está integrando a este Facebook Live: Diana Villegas, José Gómez, Elsa de la Torre, y bueno, a todos los que nos están acompañando, muchas gracias. Díganme, ¿se escucha bien? ¿Cómo están viendo la transmisión? Si tienen alguna duda, déjame preguntarte, ¿qué empresas están detrás de Agua Capital? ¿Quiénes apoyan esto? ¿Se puede saber? Primero que nada, tenemos la participación y apoyo de la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua, de la cual forman parte el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, Fundación FEMSA y The Nature Conservancy. Esta alianza promueve esquemas de fondos de agua como el que tenemos aquí en la Ciudad de México desde 2018, y a la fecha cuenta con 24 organizaciones similares en toda la región de Latinoamérica. En el caso de la Ciudad de México, en adición a las organizaciones que comentaba anteriormente, tenemos miembros como Citibanamex, Coca-Cola FEMSA, Fundación Coca-Cola, Grupo Bimbo, Grupo Modelo, HSBC, Orbia y Procter & Gamble. Todos ellos, como decía al inicio, muy interesados en promover soluciones para el manejo adecuado del agua y que tengamos una seguridad hídrica a largo plazo para todos los que habitamos en esta ciudad. Muy bien, pues déjame saludar a Nicandro Castro, Mari Valencia, que están diciendo que se escucha muy bien. Gracias por sus comentarios, nos llegan, los leemos y se los agradezco, y creo que también tanto nosotros aquí en el estudio como en la como los entrevistados. Eduardo Vázquez, él es el CEO de Agua Capital, esta asociación civil que está enfocada en el tema del agua y del estrés hídrico. ¿Cómo atacar este tema? La siguiente pregunta, Eduardo, es: ahora con esta crisis del coronavirus, ¿qué estás viendo? ¿Cuál es tu análisis? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que tú puedes ver como experto? Gracias. El problema del agua, de por sí, en términos generales, es uno de los grandes retos que como ciudad y en realidad en todo el mundo tenemos frente a nosotros. Y este reto se ha realzado en cuanto a importancia y relevancia en el marco de esta crisis sanitaria en la que nos encontramos. En muchos sentidos, porque como sabemos, la principal recomendación para cuidar nuestra salud es a través del lavado de manos, de una manera constante y de una manera suficiente. El tema es que, por poner el ejemplo nada más de la Ciudad de México, entre 1.8 millones y 2 millones de personas no tienen un servicio continuo de agua con la calidad adecuada, lo cual implica que no pueden tener de manera fácil y accesible este lavado de manos y, por supuesto, pone en riesgo su salud. Estas cifras y estadísticas, por supuesto, que se replican en los distintos centros urbanos del país. Y justamente lo que estamos tratando de hacer en un colectivo de actores, como decía anteriormente, es encontrar cuáles son las soluciones y mejores prácticas para apoyar estos segmentos de la sociedad a que tengan el acceso al agua, para que se puedan lavar las manos, para que tengan acceso
a lo mínimo indispensable para cuidar su salud en esta pandemia. Y por otro lado, derivado del encierro en el que casi todos nos encontramos actualmente, mucho del consumo se ha incrementado a nivel domiciliario, del 20 al 50% mayor consumo en las casas y hogares de todo el país, lo cual está generando mucha presión a los operadores de agua, que son las organizaciones que llevan el agua a los domicilios de cada uno de los ciudadanos del país. Y esto implica, entre otras cosas, como usuario, como ciudadano, como aquellas personas que tenemos la fortuna de contar agua en nuestros hogares, que tengamos que tener conciencia, primero que nada, del valor de tener día con día, de manera constante, agua en nuestros hogares, para nosotros y nuestras familias y seres queridos. Y en segundo lugar, de manera fundamental, que tengamos esa conciencia y se reflejen mejores hábitos y conductas al utilizar el agua. Que si la estamos desperdiciando, eso implica, entre otras cuestiones, primero, mayor presión a las autoridades y prestadores del servicio que surten el agua a las casas. Y por otro lado, estamos limitando la posibilidad de que otros sectores de la sociedad no tengan acceso al recurso, nuevamente poniendo en riesgo no solo su salud, sino la posibilidad de acceder para los hábitos mínimos de cuidado de agua para ellos mismos y sus familiares. Oye, qué grave esta cifra que me estás diciendo, Eduardo. A ver, me manejaste varios datos interesantes. Número uno, apunté que 1.8 y 2 millones de personas en todo el país, ¿o en dónde? En la Ciudad de México. ¿En la Ciudad de México carecen de agua? No cuentan con servicio diario. No es diario, decir, ok. No tienen servicio conectado a la red y dependen de pipas que les llega aleatoriamente en distintos días de la semana. Oye, pues esto está muy grave, ¿no? Sí, sin duda. Y en otros casos, importante mencionar que esto es para gente que recibe agua en pipa cercano a su domicilio. Hay otros segmentos de la población, particularmente en áreas periurbanas o inclusive en zonas rurales, que tienen que trasladarse distancias considerables simplemente para llegar al punto de entrega de agua por parte de las pipas, lo cual implica un reto mayor, más aún en un contexto como en el que nos encontramos actualmente. Este no es un fenómeno propio a la Ciudad de México, es importante decirlo, es un fenómeno que se presenta en casi todas las ciudades del país y es uno de los grandes retos que como sociedad en conjunto con las autoridades tenemos que trabajar. Oye, qué grave, y esto, no tengo fresca la cifra de habitantes en la ciudad, pero estoy consciente que pasamos los 20 millones de personas, o sea, esto ya podría ser más de un punto porcentual de la población, o cuánto representaría de la Ciudad de México. Sí, así es. La Ciudad de México estamos hablando de 8 a 9 millones de personas y el área metropolitana de 20 a 22, según distintas mediciones. Simplemente creo que los rangos nos reflejan la gran necesidad que hay de atender el tema. Y se me hace muy importante hacer el llamado a todos los radioescuchas que esto no es un trabajo solamente de las autoridades. El reto del agua permanentemente es un reto que requiere la participación, la colaboración y el esfuerzo de todos los sectores de la sociedad, sí, público, privado, social, academia, como decía anteriormente, los especialistas, claro, y lo que cada uno de nosotros como ciudadanos podamos hacer para usarla de manera eficiente y tener la conciencia del tema. Fíjate, por supuesto que dentro de este marco el apoyo y el interés de los medios de comunicación es fundamental para transmitir esta información a los ciudadanos y que podamos acompañar los esfuerzos de la mano con ustedes. Rápidamente, antes de pasar al otro dato, déjame Eduardo Vázquez, que es el CEO de Agua Capital y con quien estamos platicando. Primero también déjame saludar a la gente, Nicandro Castro desde Argentina, Mayra, qué interesante entrevista. Todos los que están viendo esta entrevista por Facebook Live, pues muchas gracias por sus comentarios, por sintonizarnos. Ahora, nada más déjame comentarte algo, Eduardo. Fíjate que he tenido dos veces la oportunidad de ir hasta Israel, esta ciudad, este país, esta nación, que tiene un problema de agua severo, pero se refleja la conciencia del agua en las escuelas. Todo el mundo habla de que por ser una nación desértica, tienes que ahorrar agua. Ellos están teniendo maquinaria para transformar incluso el agua salada del mar en agua potable, de lo grave que está la situación allá. Incluso ellos ya están exportando en algunos casos agua. En México, y pasamos al otro punto que invito a las reflexiones,
20 a 50% de aumento durante esta cuarentena en el consumo de agua. Pero ¿cómo se saca ese dato? ¿Cómo lo tienes? ¿De dónde? Porque es grave. Gracias. Sí, son estimaciones que la propia Comisión Nacional del Agua acaba de emitir en días recientes, justamente a la luz de la medición que están teniendo en su conversación con los organismos operadores de todo el país, que están recibiendo esta demanda, estos picos de demanda. Y me parece que es natural, porque muchos de nosotros que consumíamos el recurso en centros laborales, bien lo decías tú, en escuelas, en universidades, en los distintos espacios que nos ocupábamos nuestras actividades en el día a día, ahora todos estamos concentrados en su mayoría en el domicilio, como es debido, de acuerdo al llamado de las autoridades, y justamente estamos consumiendo más agua en el hogar, que de por sí, por cierto, es una de las principales fuentes de fugas en general en las ciudades del país, por distintas razones, por uso ineficiente, por falta de conciencia, por aparatos sanitarios que no son modernos, en fin, ¿no? Entonces, parte de la idea es, y del llamado, por supuesto, en colaboración con las autoridades, es que todos tengamos conciencia de que cuando nos estamos bañando, cuando nos estamos lavando los dientes, cuando nos estamos lavando las manos, por supuesto, cuando estamos rasurándonos o cocinando o haciendo todo el uso del agua que se tiene en un hogar de manera regular, lo hagamos con conciencia, que cerremos la llave. Por supuesto, en un año como este en particular, que creo que estamos viendo que es un año seco, que está haciendo mucho calor, evitar prácticas como estar regando los jardines con la manguera abierta durante muchos minutos, y en el mejor de los casos, simplemente no regarlos, por los efectos que estoy comentando. Ya llegará la estación de lluvias, seguramente ahí se recuperarán, pero es importante que tengamos esa conciencia, que lo usemos de manera racional y consciente, y en este sentido, nosotros hemos estado sacando materiales de comunicación, particularmente dos infografías donde hacemos el llamado, primero, de manera muy gráfica, cuál es la mejor manera de lavar las manos, como muchas organizaciones lo han hecho, pero sí puntualmente mencionando que en este proceso, en la medida de que nos estemos enjabonando, cerremos la llave y la volvamos a abrir al momento de limpiarnos. Y finalmente, una serie de hábitos, como decía yo, describiendo situaciones comunes en los lugares, en los hogares, que nos eviten hacer dispendio del agua mientras estamos utilizando. Muy bien, pues la verdad es que qué buenas recomendaciones. Muchas gracias, Eduardo Vázquez, CEO de Agua Capital, por esta entrevista, que creo que aporta mucho al tema justo de la pandemia y lo que estamos enfrentando. Hay que cuidar el agua. No es posible que las estimaciones apunten a 20 o 50% de aumento de gasto del agua en los hogares. No es posible, y qué bueno de esas recomendaciones. Me quedo con cerrar el agua cuando uno se esté bañando, colocar también algunos... ¿qué otras recomendaciones ya en la casa podemos tomar? Recuerdo que en la parte del retrete puedes meter una botella. ¿Qué recomendaciones nos das sencillas? Sí, así es, cosas muy prácticas que no necesariamente ameritan inversiones grandes. Efectivamente, en el retrete, en el WC, se puede colocar botellas de PET para que el gasto de agua sea menor al momento de estar jalando y utilizando el equipo. Poner una cubeta en la regadera mientras sale el agua, en lo que se calienta, para reusar esa agua para limpieza de las instalaciones dentro del hogar, poner pequeños aparatos que limitan el flujo de agua al salir por las llaves, y me parece que en muchos sentidos, Miguel Ángel, estoy seguro que coincides, son cosas que se reflejan mucho en el sentido común y en la conciencia de todos, que podemos generar una gran diferencia, más aún con una crisis como la que estamos enfrentando. Y por otro lado, si quisiera mencionar que el agua no solo se requiere para los hogares, sino en particular en el frente de batalla, las instalaciones hospitalarias, los centros médicos, justamente requieren este servicio de manera muy puntual, tanto para el personal médico como la gente que está en las afueras, y obviamente que esto impacta en la medida que tenemos mayor consumo en otros lados. Entonces, nuevamente un llamado a ser conscientes, responsables en el uso del agua, dar seguimiento al tema y por supuesto, pensar que esto no es un que se va a ir con la crisis sanitaria actual, sino que es una conducta que de manera permanente debamos de tener los ciudadanos a largo plazo, cuidando este recurso tan preciado para todos. Y en este sentido, invitarlos, por supuesto, a nuestro portal
y a nuestras redes sociales, donde estamos promoviendo esta información, estas recomendaciones y mejores prácticas. El sitio de internet es aguacapital.org y la cuenta de Twitter, @aguacapital.org. Sí, fíjate, Giorbano, muchas gracias. Sí, estamos viendo, es parte de la red el tema de audio. Y pues, muchísimas gracias. Me queda como la preocupación que va a ser el 1.8, aquí me diste el dato, o 2 millones de personas que no tienen acceso diario al agua y sobre todo en una pandemia, están en riesgo, ¿no, Eduardo? ¿Qué pueden hacer? Así es, y estamos impulsando soluciones sobre el tema. Estamos impulsando soluciones con el gobierno, con actores internacionales y locales, para ver de qué mejor manera podemos atender a estos segmentos de la población. Y por supuesto, muy interesados de seguir platicando contigo y tu auditorio en adelante para reportarles estas acciones y cualquier dato, por supuesto, que requieran y necesiten en cualquier momento. Perfecto, pues muchísimas gracias, Eduardo Vázquez, CEO de Agua Capital, esta asociación civil que se enfoca en apoyar y en reducir el estrés hídrico. Que tengas muy buena tarde. Igualmente, gracias a ti y a todo el auditorio. Muchos saludos. Hasta luego. Bueno, ahora sí, amigos, pasamos con una entrevista que es parte interesante de esta serie que estoy tratando de transmitirles. Ya hay una aplicación, y vamos a ver de qué se trata, que está pudiendo detectar o está pudiendo informar, orientar sobre si tienes coronavirus o no. Al menos eso es lo que nos están planteando. Ahorita vamos a despejar algunas dudas. Esta aplicación, vamos a hablar en este momento con Rafael López. Rafael, les voy a platicar rápido. Él es el CEO, el director general de Diagnosticare, con K de kilo. No sé si se pronuncia bien, ahorita me corregirá. No sé si me escuchas, Rafael. Ya estamos. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes. Sí, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfecto. Oye, buenísimo. Pues ya estoy en la presentación y decía que esta aplicación puede detectar casos sospechosos, orientar sobre el tema del coronavirus. Primero, platícame un poco de ti, de la empresa, quién es, son mexicanos, de dónde son, para darnos contexto. Con mucho gusto y bueno, aprovecho también para mandarte un saludo y a todo el auditorio y la gente que está ahorita conectada en la transmisión. Gracias. Diagnosticare es una empresa de salud digital relativamente nueva, tiene un poco más de 2 años en el mercado. Es una empresa mexicana, digamos, con una propuesta de valor bastante interesante. Nosotros llamamos que tenemos un modelo de atención centrado en el paciente y basado en datos. Y ahorita entraremos un poquito más en ese tema. Es una plataforma digital que está enfocada en el primer nivel de atención. Esto es los casos clínicos o médicos a los que nos enfrentamos a lo largo de nuestra vida, típicamente 2 a 3 veces al año, ¿no? Entiéndase gripes, enfermedades estomacales, etcétera, y nace precisamente con la intención de acercar un servicio de la más alta calidad, apoyado por tecnología de punta, a la población de manera conveniente y a un costo muy accesible, ¿no? El modelo de Diagnosticare desde su nacimiento se ha enfocado al sector empresarial, esto es, brindamos una solución de salud digital punta a punta, en el primer nivel, como te comentaba, para que las empresas puedan ofrecerlo a sus colaboradores como un beneficio o una prestación adicional, por llamarlo de alguna manera, en términos de paquetes de salud o atención médica. Para esta cuestión del COVID nos pareció de suma importancia, ahora sí que aportar con nuestra tecnología y nuestro producto a la sociedad, ¿no? Entonces, claro. Antes de pasar al tema del COVID, Rafael, permíteme preguntarte un poco más de la compañía. Entonces, se llaman Diagnosticare. ¿Así es el nombre de la empresa y de la aplicación? ¿Es el mismo? Sí, Diagnosticare es en realidad... Ah, Diagnosticare, ok. No, es digamos, es la combinación de la parte de diagnóstico y cuidado. Diagnosticare, la empresa tiene... Es un nombre más largo por la parte, digamos, el nombre claro. Legal, pero la plataforma es Diagnosticare. Diagnosticare. ¿Cómo se baja esto en... desde Apple Store, se baja desde la tienda de Google, Google Play, o de dónde se baja? Correcto, muy buena pregunta. Como te comentaba al principio, nuestro modelo es un modelo empresarial donde nosotros trabajamos
de la mano con las empresas, nuestros clientes, en la implementación de esta plataforma de salud que las empresas pueden poner, o en muchos casos ponen disponible a sus colaboradores a partir de los, o a través de los portales de beneficios, de recursos humanos, etcétera. Entonces, realmente no hay un producto en las tiendas en línea, hasta el tema del COVID, porque es un modelo de negocio enfocado en los, exacto. Y por ahora, por el tema del COVID, que seguramente vendrá por ahí tu pregunta, lo más fácil y lo más rápido, también entendiendo que queremos llegar a un alto volumen de usuarios que podamos ayudar, la aplicación está disponible en la web, no hace falta descargar ningún tipo de aplicativo, ni en iOS ni en Android, ¿no? Es accesible desde cualquier navegador, y esto nos permite, está actualizándose constantemente, entonces el estar evitando que tengas que volver a ir a la tienda, descargar la actualización, el tener el acceso de manera directa a través del navegador, el usuario siempre va a estar consumiendo la última versión de la aplicación, cosa que es muy importante ahorita en este momento. Oye, Rafael López, CEO de Diagnosticare, la pregunta aquí es, bueno, creo que ya estoy comprendiendo más. Estamos hablando contigo que eres un empresario que desarrolló esta aplicación y tú me dices es business to business, B2B, es decir, tú le vendes a las empresas esta aplicación, no es para uso individual, para personas en general. Y qué bueno, justo en este tema de negocios sí me interesa platicar qué tipo de clientes tienes, qué tipo de empresas son las que consumen. Y ahora con esta nueva función del COVID, o sea, si una empresa está requiriendo que sus trabajadores vayan hasta la fábrica, la planta o algún punto para desarrollar su actividad, ¿ustedes los pueden apoyar con esta aplicación? ¿Entiendo bien? Excelente pregunta, sí. Y si quieres te la voy contestando en el orden en el que la planteas para que también todo el auditorio entienda el modelo. Justamente trabajamos con clientes de diversos sectores y de diversos tamaños, te puedo decir empresas del sector de telecomunicaciones e internet con volúmenes de colaboradores altos, ¿no? Arriba de los 10,000, 12,000 colaboradores, empresas del ramo restaurantero, empresas del ramo de la industria de transformación, producción, algunas financieras o crediteras, ¿no? En realidad, digo, algo interesante pues es la salud nos concierne a todos, ¿no? Entonces, independientemente del sector empresarial, pues al final del día es un producto estándar en ese sentido con la intención de ofrecer soluciones basadas en tecnología, en datos, como te comentaba, y un modelo de atención integral, ¿no? con el cuerpo médico de Diagnosticare. Para la cuestión del COVID, nosotros ya anticipábamos que pues esto iba a llegar a México tarde que temprano y nos pusimos a trabajar en una, podemos llamarle una variante o una subherramienta pues, de la plataforma Diagnosticare que fuera exclusivamente diseñada para atender los casos sospechosos de coronavirus a partir de nuestro modelo, de nuestro algoritmo y, muy importante mencionar, siempre en apego estricto a los protocolos de la Organización Mundial de la Salud y del CDC, ¿no? O sea, al final, el modelo del producto en el que encamina a los usuarios para tener este tipo de autoevaluación, como le llamamos nosotros, pues viene literalmente tal cual como lo plantea la OMS, ¿no? Bien. Ahora, Rafael, me gustaría preguntarte, ¿hasta el momento ha servido? ¿Algunas empresas ya han detectado? ¿Cuántos casos se han detectado? ¿Tendrás información sobre eso dentro de las empresas? Sí, mira, el producto realmente lo empezamos a mover hace menos de una semana, te digo, tanto en la versión empresarial como en la que abrimos al público en general. Uh-huh. En la versión del público en general, a la fecha, nos ha ido bastante bien porque tuvimos el primer día arriba de 1,500, en cuestión de unas horas, arriba de 1,500 usuarios que se registraron en la plataforma. Hemos tenido, hasta donde tenía información hace unos momentos, aproximadamente el 20% de esos usuarios han ocupado el módulo de autoevaluación. Afortunadamente es un número bajito, ahorita te diría de menos de 10 casos donde el cuerpo médico ha entrado pues
a complementar la orientación y a brindar una atención personalizada a estos pacientes, ¿no? En el caso empresarial, se está haciendo el deployment con diferentes empresas. Obviamente, ahí, como te comentaba al principio, nosotros vamos muy de la mano de la comunicación y del tipo de mensajes, pues, que la empresa quiera hacer llegar a sus colaboradores. Y la ventaja que tiene este producto es que es un producto autogestionable, o sea, es una herramienta que está disponible 24/7, informativa, ¿no? Entonces, no necesariamente, por fortuna, arriba del 70, casi 80% de las personas que han utilizado la herramienta de autodiagnóstico quedan en los dos primeros niveles, por llamarlo de alguna manera, del semáforo que manejamos, que quiere decir no tiene síntomas y les damos las indicaciones pertinentes, o los invitamos a que estén monitoreando sus síntomas de manera constante, pues por si estos llegasen a empeorar, poder estar pendientes y darles la atención adecuada, ¿no? Muy bien. Y a grandes rasgos, ¿cómo le hace esta aplicación? ¿Qué mide? ¿Qué es lo que puede detectar y cómo lo hace? Excelente pregunta. Y ahí es donde creo que también el modelo de Diagnosticar y de la plataforma aporta mucho en la construcción de esta herramienta. Un poquito platicando el camino que sigue el usuario al momento de entrar al producto, se registra, le pedimos unos datos generales respecto a su salud, que para nosotros son importantes porque esto nos permite, digamos, pintar una primera fotografía, por llamarlo de alguna manera, de los perfiles de riesgo. ¿De qué datos estoy hablando? Estatura, peso, ¿no? Obviamente eso nos permite calcular el índice de masa corporal y algunas otras preguntas básicas alrededor del riesgo, como pudieran ser si la persona fuma, si tiene colesterol alto, hipertensión, etcétera. Entonces, con eso nosotros computamos esa información y generamos una especie de score de riesgo, por llamarlo de alguna manera, donde nos clasifica o nos da una primera idea más o menos del nivel de riesgo al que pudiera estar expuesto esa persona, ¿no? Como sabemos, desafortunadamente, los más afectados ahorita por el virus son aquellos que traen ya de algunos antecedentes médicos previos, ¿no? Claro, diabetes, exacto, ¿no? Entonces, esto nos permite tener una primera imagen del estado de salud general de este paciente, y a partir de ahí, cuando el usuario o el paciente deciden comenzar el proceso de autoevaluación, básicamente lo que hace el algoritmo es toma en cuenta esos factores de riesgo que te comento y los empieza a complementar con las preguntas estándar, ¿no? ¿Y por qué estándar? Porque son estas que te comento, vienen de los lineamientos de la OMS, donde le vamos a preguntar si ha presentado tos, fiebre, dificultad para respirar, histórico de sus viajes, ¿no? Todas las preguntas que constantemente estamos viendo también en medios y lo que típicamente nos indican las autoridades como síntomas para estar pendientes, llevamos al usuario por ese camino y al cabo de aproximadamente 45 segundos, un minuto, ¿no? Dependiendo las respuestas, pues se va abriendo el algoritmo y las diferentes preguntas que podemos hacer, emitimos un resultado, ¿no? O sea, somos muy cuidadosos y creo que eso es importante también mencionarlo ahorita y para el auditorio que nos esté escuchando. Esta es una herramienta con fines informativos. Si bien es una herramienta construida con tecnología de punta, siguiendo los lineamientos de la OMS, no podemos confundirla con una herramienta médico. De diagnóstico, ¿no? Claro. Siempre somos muy cuidadosos en hacerle hincapié al usuario que se trata de información. Evidentemente es una información mucho más precisa, mucho más orientada a que yo fuera, por ejemplo, un buscador de internet, pusiera mis síntomas y por ahí me hiciera yo a la idea de que tengo una cosa u otra, ¿no? La ventaja de esto que te comento es, sí, al hacer esta imagen del perfil del paciente, podemos darle resultados informativos mucho más precisos, basados en evidencia, que eso para nosotros es muy importante, y a partir de lo que el resultado indique, le ponemos las recomendaciones o las indicaciones de prevención, seguimiento, contención, monitoreo,
Y en algunos casos, hablando del segundo caso más bajo, por decir, y de ahí en adelante, les permitimos que contacten con uno de nuestros médicos, ¿no? Muy bien. Nos están preguntando si tiene algún costo, cuál es el costo, y creo que todavía quedan dudas de que si ahorita esta versión gratuita y para usuario, o más bien para la versión no para empresas, sino en general. No, excelente pregunta. Qué bueno que haya ese interés de la gente por conocer un poco más. Como te comentaba al principio de la conversación, la intención de nosotros como equipo fue, digamos, como una plataforma de salud innovadora, fue abrir el producto al público en general, a manera de aportar nosotros de esa forma ante la situación de contingencia que estamos viviendo. O sea, ahorita sí la gente la puede abrir, pero ¿en qué plataforma la descarga? Es gratis por completo, el acceso se hace a través del sitio testcovid19.mx. ¿Sabes qué estaría bueno, 19.mx, que Rafael nos la compartieras en la liga o tu equipo nos lo compartiera aquí en el Facebook Live? Y entonces se meten las personas en test.covid19.mx. Todo junto, test, T-E-S-T, okay. COVID-19, todo, todo junto. Todo junto esto, ok, sin el punto. Sin ningún punto, uh-huh. Y punto MX después. Y eso los direcciona al sitio que pusimos de manera temporal, ¿no? De Diagnosticker, que está exclusivamente destinado, pues, al uso de esta aplicación, ¿no? Entonces, ese es el camino. La gran ventaja de esto es que una vez que el usuario crea su cuenta, nosotros ya podemos mantenerlo informado de manera más directa respecto a las actualizaciones, pero sobre todo también a todo el contenido personalizado de salud que estamos trabajando. Contestando tu pregunta inicial, el producto es completamente gratis, no tiene ningún costo ni registrarse ni utilizarlo. El tema de las asesorías médicas remotas también es gratis. Sin embargo, ahí lo único que pedimos a la población en general, pues es que sean conscientes del uso, ¿no? Como en cualquier otro servicio de salud al momento, pues bueno, se pueden llegar a suscitar sobre demandas o una cuestión donde los servicios médicos estén un poquito excedidos en capacidad, entonces, pues ahí que sí. Realmente lo ocupe la gente, uh-huh. Que tenga síntomas o que tenga alguna duda, ¿no? Muy bien. Correcto. Ok, Rafael López, CEO de Diagnosticare. Pues muchos saludos a quienes están contactando o viendo desde ahorita la transmisión. Tanis Gerdigle, Yorbano, sí, ahí van a poner el sitio Yorbano. Me parece que yo también lo apunté así como tú lo estás poniendo. Rubén Flores, Isabel Rodríguez, Mario Iván Franco, Mayra Gómez, pues que nos dice que qué interesante entrevista. Pues muchas gracias por los comentarios. Y pues no sé con qué quiera cerrar, Rafael, permíteme hacer un resumen. Diagnosticare, que nos van a poner la liga de test COVID-19.mx. Ahí pueden acceder las personas si tienes alguna duda en que puedes tener algunos síntomas sobre el tema del coronavirus, pues ahí puedes meterte. Es importante aclarar, nos lo está diciendo el CEO de la compañía, que no es un diagnóstico, es una orientación. Es una forma que no sustituye a los doctores, pero que te permite tener un apoyo en este tema del diagnóstico. Esta empresa se dirige principalmente a corporativos. Sus clientes son corporativos, pero en esta crisis se está sumando, está apoyando y está poniendo esta liga de manera gratuita, sugiriendo que sean solo las personas que realmente lo necesitan, las que se metan para no saturar y no pues generar un mal. ¿Estoy en lo correcto, Rafael, con esta respuesta? Absolutamente, Miguel. De hecho, complementaría únicamente, invitamos a que la gente ingrese a la aplicación. El hecho de registrarse no implica que saturen ningún servicio, simplemente es la herramienta, como la podrán ver y la gente de tu auditorio que esté ingresando ahora, es una herramienta muy completa que no únicamente tiene la parte de la autoevaluación, sino por ahí también tenemos contenido personalizado en temas de salud, de nutrición, de bienestar, de salud preventiva, de psicología, ¿no? Entonces, la intención es que sea una herramienta de acompañamiento, uh-huh. que la gente pueda consultar en cualquier momento, 24/7, y bueno, el módulo específico
de la autoevaluación para síntomas de coronavirus. Ese, pues como bien comentas, ¿no? Es el que estamos haciendo la invitación, que se ha ocupado cuando la gente tiene síntomas, ¿no? Muy bien. Pues Rafael López, CEO de Diagnosticare, esta aplicación que está orientando. Muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que en otro momento estaría genial que platicáramos ya sobre las empresas que contratan tus servicios, en qué les apoya. Creo que hay varios temas con este tipo de aplicaciones. Te agradezco tu tiempo, Rafael. Miguel Ángel, con mucho gusto. Estamos a la orden y bueno, los invitamos a que visiten testcovid19.mx. Todo el equipo está listo para atenderlos y brindarles orientación durante estos momentos. Muy bien, pues muy buenas tardes y hasta pronto. Igualmente, Miguel Ángel, hasta luego. Amigos, pues estuvimos, como ustedes escucharon, hablando no solo en este tema del coronavirus, esta aplicación que se está haciendo, que me parece genial. Fíjense, esta empresa está apoyando desde la parte tecnológica. Gracias, Andrés Mesa, por poner el link. Me parece que es parte de la empresa. Gracias por poner ahí en los comentarios. Para todos aquellos que necesiten hacerse una prueba o algún un análisis previo sobre el tema del coronavirus, bueno, aquí está la opción. Les agradezco que nos estén sintonizando. Hay un punto que ha salido un revuelo. Hoy busqué a AT&T y América Móvil porque después de que ya hemos hablado con estos empresarios, analistas de mercado, han surgido algunas noticias vinculadas con un tema de datos que están regalando las empresas, y tanto Telcel como AT&T. Hoy busqué a AT&T, lo que me está diciendo esta compañía es que lo que es la realidad es un comunicado que están enviando, donde dice que AT&T está presentando un plan de emergencia para apoyar a usuarios frente a la contingencia del coronavirus. AT&T está diciendo que tiene el compromiso de mantener conectados a sus clientes con lo que más importa. Por ello, los usuarios de servicios móviles de prepago contarán con la posibilidad de habilitar por una sola ocasión aquellos, fíjense, los usuarios de servicios móviles de prepago contarán con la posibilidad de habilitar solo por una ocasión, visiten la página, ok, alguno de los paquetes sin costo disponibles que les darán minutos de voz y o SMS para evitar que se queden incomunicados durante la contingencia sanitaria. Me dice AT&T que, bueno, ellos van a estar en contacto con nosotros, van a buscar que tengamos algún vocero para aclarar este tema que me parece relevante. También estuve hablando con Telcel para ver qué es lo que realmente están pidiendo las compañías. Estamos viendo o estamos en un momento en donde creo que hay que tener cuidado con las fake news, porque hay muchas noticias que en realidad pueden ser para robo de datos. Entonces, creo que es muy importante que ustedes estén pues con cuidado haciendo esto, de informarse, que vayan siempre a sitios que sean confiables, sitios de periódicos, sitios de distintos medios de comunicación, que a ustedes les permitan pues corroborar esta información. No accedan las sugerencias, no acceder a links que les marquen dentro de los propios enlaces de WhatsApp. No es recomendable, porque pueden ser víctimas de un virus. Entonces, la noticia que se ha dado hasta el momento es que las compañías telefónicas como Telcel, AT&T, Movistar están regalando saldo a sus usuarios con planes de prepago. Esto es importante. ¿Cuáles son los planes de prepago? Los que se contratan con anticipación. Es decir, no es cuando tú vas y recargas tu saldo. Estos planes no son para esas personas. Entonces, aquella información que está surgiendo en las redes sociales sobre un supuesto, digamos, apoyo a todos los usuarios, no, las empresas están aclarando que esto no es así.
las empresas están aclarando que es solo para usuarios de prepago. Entonces, es importante. ¿Qué es otra información que viene directamente de la empresa? Esto es clave. Creo que como periodistas nosotros debemos de tener cuidado porque tenemos la responsabilidad de buscar qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que está pasando desde la fuente primera, desde el origen. Entonces, nuestra responsabilidad pues es principalmente decirle a ustedes, oigan, consultamos a la empresa y la empresa nos está diciendo lo siguiente. El hecho de difundir información que pueda ser falsa estamos en un momento delicado, está mal hacerlo y por eso es que yo lo que les estoy diciendo es lo que estoy hablando directamente con las empresas. Entonces, creo que empresas como AT&T, empresas como Telcel, lo que están hablando es usuarios de prepago. No se confundan, no tengan, no den clics en enlaces en donde no lo tengan. Me preguntan, ¿prepago de distintos es distinto a plan? No, es similar, es un sinónimo que se puede hacer. AT&T lo que está diciendo es que este es un plan de emergencias. Entonces, fíjense los detalles cómo vienen. Dice que para los usuarios que podrían ser vulnerables ante los impactos económicos de una potencial crisis, esto lo dice AT&T en México, pone a su disposición, a la disposición de los clientes, 100 minutos y 150 SMS, los mensajes de texto, sin costo para los usuarios de prepago, con una vigencia de 30 días para el plan AT&T Más y en la nueva oferta Unifone y Unifone Ilimitado. Entonces, creo que esto aclara más todavía el punto porque pues todavía ponen exactamente qué planes. Las empresas tienen distintos planes y bueno, en este momento creo que pues aquí aclara muy bien AT&T. Solo es para los usuarios del plan AT&T Más y en la nueva oferta Unifone y Unifone Ilimitado. Entonces, también dice que va a haber 300 minutos sin costo en AT&T Unidos prepago este plan. Y Unifone Flex con una vigencia de 14 días para que se mantengan cerca de sus familiares. Qué importante aclarar en qué puntos sí se van a dar estos pagos. También estuve hablando con AT&T. AT&T también les pedí que nos compartieran información, perdón, con América Móvil, que es de Telcel. Y ellos hasta el momento no han contestado. Creo que hay que esperar, hay que ver qué es lo que pues ellos nos dicen, porque, como les digo, pasamos justo la información de las fuentes que son directas. Entonces, pues esto es lo que nos dice AT&T. Parte del comunicado también está diciendo AT&T lo siguiente. Para acceder a este beneficio, los usuarios deben contar con al menos una recarga realizada en los últimos 90 días y registrarse llamando al asterisco 61111 o a través de la página web de AT&T o Unifone según corresponda. Entonces, fíjense, los términos, las condiciones, creo que van más allá. Creo que es posible caer en fake news, es posible que podamos ser víctimas. Sí hay medios de comunicación y sí es en parte cierto, pero el punto es aclarar cuál es el detalle. Los medios sí están informando correctamente, los periodistas. Aquí el punto es afinar el detalle. Son con planes de prepago. Entonces, esto es importante porque en este tema de la cuarentena también pueden los fraudes, los links falsos, el robo de datos puede ser un fuerte problema. Y Telcel, por ejemplo, también se está hablando, les decía, los busqué, hasta ahorita no tenemos información directa, pero lo que se dice en los medios es que igual está dando 100 minutos gratis, 150 SMS, que son los mensajes, y por 15 días para activarlo. Ellos, los medios están difundiendo que hay que compartir la palabra contagio al 5050. Y bueno, las redes de Telcel habría que revisar, ir para allá de una manera
directa, yo les invito por ahora, Unifone es la que ha dado respuesta, AT&T, perdón, y parte del comunicado dice que hay tres puntos que ellos resaltan. Dice, además de garantizar la continuidad de sus servicios en todo momento, la empresa AT&T está reforzando la coordinación con las autoridades para apoyar a la gente difundiendo mensajes prioritarios en materia de salud a través de los siguientes tres medios. Envíos de mensajes cortos SMS dirigidos a usuarios a nivel nacional, el portal, su portal y redes sociales, canales de difusión de mensajes clave entre sus colaboradores. Y esos son los tres puntos en donde AT&T está enviando la comunicación SMS en su portal y redes sociales y los canales de difusión entre sus colaboradores. Hay una página de internet que pone AT&T en su comunicado y dice que se pone a disposición de los usuarios el libre acceso para que puedan visitar sin usar datos los contenidos de la página coronavirus.gov.mx para tener acceso a la información oficial. Asimismo, se han publicado distintas acciones preventivas y acciones de AT&T, eso es lo que nos dicen. Entonces, en resumen, amigos que me están acompañando y que les agradezco más de 1,000 interacciones, más de 161 corazones, 101 likes, bueno, 1,011 likes y bueno, a todas las personas que nos estuvieron sintonizando, muchas gracias. Estoy simplemente informando lo que hablé con AT&T de manera directa y lo que me están diciendo es que sí es cierto el tema de los minutos, pero únicamente para los usuarios de planes de prepago y con ciertas condiciones que están diciendo que están planteando en su página de internet, en sus redes sociales. Moni Sánchez, saludos, Jimena Flores, David Juárez, Martín Tisk, todos los que nos están viendo y a los que he mencionado, muchísimas gracias. Entonces, no den clic en enlaces sobre supuesto regalo de crédito de Telcel, AT&T o Movistar. Tengan cuidado, más bien llamen a sus operadores, busquen aclarar esta información. Tengan mucho cuidado con el robo de datos en este momento. Estas empresas como AT&T sí están confirmando que están dando minutos gratis, SMS gratis, pero solo a usuarios de prepago y aquellos que tengan ciertos planes. AT&T habla de plazos de 30 días y 15 días para estas promociones o estos planes de contingencia, para planes como AT&T Más, AT&T Unidos Prepago, Unifone Flex, Unifone Ilimitado. Y bueno, estos son solo algunos planes de los que tiene la compañía. Y bueno, tengan mucho cuidado con respecto a este tema. Amigos, pues estoy llegando justo al final de esta transmisión. Hoy hablamos, mi nombre es Miguel Payares, periodista de negocios. Hoy hablamos con quién, con Marisol Huerta, subdirectora de análisis del Banco B por Más, que nos habló sobre, hay una oportunidad para comprar acciones en este momento, para que todos los usuarios que tengan interés, que tengan una cuenta, puedan adquirir este tipo de acciones que tienen un descuento importante. Ella está hablando de que podría haber una recuperación. Ella ve que hay acciones defensivas, es lo que vimos a lo largo de este Facebook Live. Dio algunas recomendaciones para saber en cuáles empresas invertir y no. También hablamos con Pilar Torres, que es la directora de crisis y riesgos de Llorente y Cuenca. Nos decía que es la principal agencia de comunicación en Latinoamérica. Y bueno, el tema que estuvimos hablando es qué grave es que las empresas en este momento no sepan comunicar o estén improvisando en la comunicación. Ella nos decía que es importante que pues se busque un experto en comunicación para hacerlo y hay varias agencias de comunicación de relaciones públicas. Llorente y Cuenca es una de ellas y nos dio toda la información sobre esto. Eduardo Vázquez, el CEO de Agua Capital, él nos dijo que el agua es un aliado clave para el tema del coronavirus. 1.8 a 2 millones de personas están padeciendo de agua aquí en la Ciudad de México y no tienen cómo hacer frente al coronavirus. Están atacándolo junto con las autoridades. Otro dato también muy importante es el que nos dijo Eduardo, es que hay un aumento de entre el 20 y 50% en el consumo de agua en los hogares por el tema del home office, por quedarse en casa. Hay que tener cuidado, nos dijo,
para reducir lo más que se puede el consumo de agua en la regadera, en los baños. Hay que ocupar técnicas y de lógica común y difundir la importancia de reducir el consumo de agua de los 8 millones de personas, nos decía, que somos en la ciudad. 1.8 a 2 millones de personas padecen de agua. Está muy grave. Y también hablamos con Rafael López, el CEO de Diagnosticare, una aplicación que detecta casos sospechosos de coronavirus. Nos dio la página de internet que está por aquí. Amigos, fue un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Miguel Payares, periodista de negocios, y hasta la próxima.